dies a tots tres. Tenim 15 minuts com a molt, per fer algunes intervencions abans de que hi hagi la fugida a Egipte o el que sigui, perquè... Tenemos hambre. 5 minuts només, ja, 5 minuts. Hi ha algú que vulgui dir alguna cosa, que vulgui preguntar, una observació, i si no, callar per sempre. Hola. Bueno, mi reflexión, pregunta va para Amalia. Soy trabajadora de la Generalitat, community manager, y voy a separarme el micro porque si no... y la verdad es que ha sido un poco una terapia tenerte aquí delante, me ha ido muy bien, me voy a casa mucho más tranquila, dormiré mejor hoy. Has hablado de la formación, espérate, que no la veo, has hablado de la formación a trabajadores del Servef, que está genial y que la verdad es que aquí también se hace en la Generalitat. Lo que pasa que yo, como persona que tiene que enfrentarse a un subdirector también, creo que falta un poco formación, no sé si exactamente llamarlo formación, pero un poco de pedagogía, jornadas de sensibilización con ellos. A mi subdirector le daba miedo seguir a gente en Twitter, miedo. Entonces, pero sin embargo sí que se encontraba a esa gente en jornadas presenciales, les daba la mano e incluso un abrazo, pero luego no los quería seguir en Twitter, a pesar de que fueran administraciones públicas de su sector. Entonces, creo que falta un poco eso. Gracias. Sí que falta, además, es muy curioso. Yo, por ejemplo, podéis entrar porque es público. Yo tengo ahora el director general del Servef, también lleva el cargo de secretario autonómico. Si entráis, lo veréis. Él, por ejemplo, a partir de las 9:30 de la noche está tuiteando First Days, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un alto cargo, pero es su cuenta. Sí que es verdad que influye mucho quién tienes por encima, pero también influye mucho las personas que estamos. Yo el otro día dije una frase que me la recogieron, estaba en Canarias y me la recogieron en un medio, y dije que los que más tenemos que luchar por impulsar la innovación dentro de las administraciones públicas somos nosotros los funcionarios, porque los políticos se van y nosotros nos quedamos. Entonces, hay mucho también de nuestra parte por impulsarles a ellos, además, salvo, y hay excepciones y demás, la mayoría saben, a lo mejor, poner un tuit sabe todo el mundo, pero gestionar, y tú que si estás haciendo el trabajo que hago yo, no es lo mismo tuitear que gestionar redes sociales, y ahí sí que hay que hacer, y muchas, por ejemplo, hay que tener cuidado con los dedos calientes, ¿no?, a la hora de, si estás en una administración. ¿Más preguntas? Ah, ya vais, al darrere, al darrere. No, yo solamente añadir que todo el tema del debate en las redes sociales, pues ya llega un momento que es mucho más sencillo. Es que ahí es donde está la gente. O sea, si no estás, no estás donde está la gente. Es que no hay mucha más vuelta de hoja. Estábamos debatiendo últimamente todo el tema de los chatbots. ¿Sabéis lo que son los chatbots? Sí. Pues son sistemas de inteligencia artificial que chatean, sí, para contestar a dudas de clientes, para un montón de cosas, ¿no? Y vino un chaval chino que tiene una empresa que se dedica a hacer cosas de estas, súper interesante la historia que contó. Y claro, la principal conclusión es esa, si es que es donde está la gente. O sea, le resuelves mucho más a alguien a través del WhatsApp o a través del tal que de otra manera, ¿no? Porque es donde está la gente y o quieres estar o no quieres estar. Ahí o quieres resolverle a la gente cosas o no quieres. El ejemplo, por ejemplo, del Ayuntamiento de Mataró, que empezó con Telegram. Eso, perdón, pero empezó con WhatsApp. WhatsApp, sabéis que le penalizó porque lo estaba utilizando. Luego se pasaron a Telegram y, bueno, con Tony, que nos conocemos, dice que estaban incluso barajando la posibilidad de cerrarlo. ¿Por qué? Porque sí, Telegram tiene unas posibilidades inmensas, pero es que no está la gente. Entonces... ¿Alguna aquí? Sí, era para Luis Ángel. ¿Preparado? Me pongo... No, que aunque habla un poco de antropología y cuestiones de estas, una pregunta. ¿Qué opinas sobre el cambio que habrá en las personas y en el comportamiento humano en relación a la memoria digital eterna? A la memoria... Bueno, a que nadie olvida nada ya. Memoria digital en este momento, perdón, sí, la memoria digital, o sea, entendida como la memoria que está
de alguna manera acumulada y estructurada dentro de Internet es enorme. O sea, nos podemos morir mañana y no se entera nadie porque todo el mundo va a seguir de alguna manera viviendo con tu memoria dentro de Internet. Forma parte de este asunto, ¿vale? La idea, digamos, de extender esto es simplemente, digamos, construir tecnología y herramientas que permiten que esa memoria se vaya acumulando de una manera casi autónoma, no autónoma, casi autónoma. Es decir, tú haces cosas en otra parte de Internet y entonces, en vez de estar dispersa, que se vaya reuniendo bajo tu nombre y apellido. Este tipo de cosas tienen que ver, digamos, con la normalidad de la tecnología, no con la normalidad tuya, ni mía, ni de la otra gente. Tiene que ver con esto. Y la importancia que tiene es una importancia muy relativa. Dime. Sí, no he debido expresar bien la pregunta. Vale. ¿Cómo modificará el comportamiento de las personas y de la sociedad en general que cualquier cosa que digas quedará por siempre? No, antes sí, vale, matabas un perro en un sí. pueblo y eras el mataperro durante un año. Sí. Ahora matas un perro y alguien sube el vídeo y algún día sí. de aquí 50 años eres el que mató al perro, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo eso pues, modificará o hará más, mucho más hipócrita? Bueno, dentro de 50 años el que mató al perro, como ya no está, se acabó, ya no tiene ni rabia directamente, ¿no? Es que mucho de lo que se habla de ese tipo de cosas tiene que ver con los tiempos, ¿vale? Y no solamente con los tiempos, sino que también tiene que ver con algo que no nos ha dado tiempo a hablar porque ha sido entrar directamente en este tipo de temas, que es con las redes que construyas. Y en las redes, si tú estás solo frente a Internet y lo que haces forma parte de una acumulación de memorias tuyas que están dispersas, lo vas a tener crudo. Tu matanza del perro no se va a ir. Ahora bien, si tú, la forma como trabajas en Internet es con redes, es decir, trabajas colectivamente en red con otra gente para hacer determinadas cosas, entonces, aunque mates al perro, estás dando una oportunidad de que la forma como se trabaja en red tenga esta oportunidad de entrar en la red y explicar, a lo mejor. Esto ha ocurrido montones de veces desde el origen de Internet. Ahora, en esta fase en la que estamos, es muy difícil. Porque, por ejemplo, esto voy a incidir sobre cosas que me he dejado ahí al lado, pero no importa. Todo lo que hemos escuchado esta mañana de lo que pasa en la Caixa Telefónica y todo esto, no hay forma de tirarlo para atrás. No hay forma. Porque la red la controla la corporación. Y si la red la controla la corporación, quiere decir que lo que tú hagas, la memoria de las acciones tuyas, es la corporación la que decide si queda o no queda. Si eso sale a Internet, es la corporación la que decide si eso queda o no queda. O sea, nosotros lo que tenemos en cierta manera que ir, pero esto, digamos, es un imperativo categórico terrible, nosotros lo hemos hecho y otra gente lo ha hecho construyendo redes de otra manera, por objetivos, que es diferente. Pero para ir hacia allá estamos años luz. ¿Y esas redes qué es lo que crean? Crean agrupaciones por consenso, donde la autonomía tuya es la que determina qué es lo que se hace y cómo se hace. Por lo tanto, la autoestima es diferente a la que tienes dentro de las corporaciones o de otro tipo de redes, y los resultados tienen que ver con lo que quieres conseguir. O sea, tú fíjate a dónde nos hemos ido con la pregunta tuya. Bueno, lo cual quiere decir que, en pocas palabras, esto que dices es que estamos jodidos. Y si lo hacemos de otra manera, a lo mejor no salimos bueno, para adelante. Muy bien. No sé, he contestado. Hem d'acabar per l'hora que és. El Jesús farà la cloenda.